Buenos días, mis bellas. En el día de hoy les traigo un videito nuevo. Es algo nuevo para mí. Es el famoso Mixed Makeup Challenge. En español sería como que maquillaje mixto. Es un reto. Y para este me ha nominado Edith Moda y Estilo, esta señora muy cariñosa. Y bueno, yo estaba contenta que nadie me había nominado. Pero me tocó, ay Dios. Y bueno, aquí vamos a hacerle este makeup challenge y nada, pues espero que Diosito no me deje como payasita, que me lleve suave. Y bueno, ya aquí le tengo los potecitos. Este contiene los papelitos de los maquillajes y este contiene los papelitos de las partes del rostro. Para no confundirme y estaré ligándolos otra vez. Ay, mamá. Ahí va, que no haya confusión. Listo, están ligados. Entonces estaré sacando un papelito de cada montoncito de papelitos y estaremos ligando lo que nos toque. Vamos a empezar. No se rían de mí. Como ven, estoy como mi mami me trajo al mundo. Simplemente una cremita y un brillito de labios y ya. Bueno, me salió delineador en las ojeras. Ay, esto empezó mal, esto empezó muy mal. Delineador ojeras. Ahí está. Delineador ojeras. My God. ¿Y yo qué hago con esto? Cogí uno que pienso que no me va a dejar muchas marcas. Vamos a ligarlo con una brochita porque no lo voy a dejar así. Como cuando nos hacemos las ojeras, ¿no? Se seca muy rápido. Me han llevado duro ya. ¿Por qué será que yo siempre hago muecas cuando me estoy haciendo las ojeras? Siempre. Esto no tiene solución. Listo. Para lo próximo. ¿Ven porque yo no quería? Labios. Con el corrector. No, es que me va a parecer a una muerta. Ay, Dios mío. Voy a coger un espejito. Estoy utilizando este de Maybelline. Bueno, allá va eso. ¿Así? Próximo. Quiero andar rápido porque no quiero hacer este videito demasiado largo, así que vamos a ver qué tal queda. Lápiz de ceja, mejillas. Lápiz de ceja en las mejillas. Ay, mamá mía. Bueno, yo no uso normalmente lápiz de ceja, pero cogí uno viejito que tengo aquí. Ay, mamá. No, es que peor no pudo salirme. Ahí está. ¿Qué se hace con esto? Que esto no se difumina ni nada. Bueno, así mismo. Así mismo se queda. Próximo. El rostro. Con labial. Bien rosado. Ese es el que ya cogí. Bueno, a ponerle hoy mano a la obra.
si mi esposa entra ahora a la casa, se horroriza de mí. Dios mío. Bueno, vamos a seguir. Pestañas. ¿Con contorno? Bueno, yo no uso contorno, yo lo que uso es un polvo bronceador. Ay, ¿cómo me voy a poner eso en las pestañas? Mucho no me va a hacer. Me voy a agarrar un spoolie, por lo menos. Y un espejito. Qué bueno. Él tiene ya un espejito. Este es el que yo uso como bronzer. Como contorno. Bueno, déjenme enchinarla. ¿Qué pa' qué? No sé. No se ve, no hace nada. Listo, próximo paso. Dios mío. En los pómulos. O contorno, así. Rubor. Oh my god. En el contorno, rubor. Voy a coger la brochita que utilicé ayer. Ya estoy utilizando un color rosita. Tampoco se va a ver. Bueno, como el labial era rosado. Ahí está. Listo. Próximo. Tampoco lo dejo caer. En los ojos, en los párpados. Máscara. No me vuelvan a invitar. Esta fue la que yo cogí. Allá va eso. Este challenge y ha sido la peor. Qué bella, preciosa ha quedado. Vamos a por el último, el último, la ceja. Será con la sombra. Bueno, este fue lo que yo escogí. Y hemos completado la misión, chicas. Las voy a acercar para que vean mejor. Ay, Dios. Qué bella. No. Bueno, chicas. Me he divertido un poco riéndome con esto, pero voy a tratar de terminar el video antes de que mi esposo llegue a la casa. Si me ve así, se muere de la risa. Ay, Dios mío. Y que la gente me va a venir a decir. Bueno, mis bellas, de todas formas, esto está para reírse, de verdad que sí. Pero bueno, no voy a nominar a nadie porque yo creo que ya todo el mundo ha hecho este reto. Simplemente les voy a decir a las chicas que todavía no lo han hecho, bueno, si desean, háganlo, porque de verdad, esto es para reírse, para reírse. Es que vaya, es terrible y bueno, espero que Diosito se compadre de ustedes. Que las trate mejor que a mí. Me trató mal hoy.
No es fácil. Pero bueno, me divertí bastante. Edith, muchas gracias por invitarme a hacer este reto. Y nada, chicas, espero que se hayan divertido un poco riéndose conmigo. No es fácil. Y bueno, hasta el próximo videíto. Chao.